Bueno, ahora vamos a hacer el manejo adecuado de este tipo de ejemplares. Este ejemplar es un Heloderma suspectum, es una especie proveniente del centro, del norte de México, característico por las franjas y los colores naranjas, negro con naranja. Esta especie es un poco más pequeña que la otra, que la que tenemos aquí en Chiapas, que es la Alvarezo. La Alvarezo llega a ser un poquito más grande, unos de 50 a 60 centímetros. ¿Y qué vamos a hacer para manipularla? Desde un principio vamos a notar que van a estar en la caja, en su encierro. Desde este momento vamos a tener la visión de cómo se comporta el ejemplar. Lo que vamos a hacer es siempre utilizar un gancho para moverlo y saber cómo está el temperamento del ejemplar. Siempre asegurando el bienestar del ejemplar, no lo vamos a tratar bruscamente ni a jalonear. Vamos a pasar por debajo, con este movimiento lento vamos a jalarlo. Si el ejemplar no muestra un temperamento muy fuerte, no está enojado, podemos manipularlo correctamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar un poco del otro y de aquí ya podemos tomar el ejemplar. Si uno no está seguro de quererlo manejar con las manos directamente, se puede poner lo que es un guante, siempre y cuando sea grueso. Para sacarlo, vamos a tomar la parte de atrás y levantar con el gancho la parte de adelante. Pudimos haber tomado el ejemplar desde la caja, pero para tener un panorama completo de cómo está el ejemplar, lo sacamos y desde aquí ya podemos hacer la manipulación directa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el ejemplar de la parte posterior, puede ser debajo de la cola, por posterior, o directamente tomamos la cola de la parte de atrás y levantamos, cuidando siempre y cuando la cabeza no esté muy arqueada, para evitar mordeduras, que son lo que tenemos que evitar. Vamos a levantar y vamos a meter la mano por debajo de él, tratando que la cabeza quede en medio de estos dos dedos. De esta manera aseguramos el movimiento de los lados, que va a ser los movimientos de la cabeza los que vamos a prevenir. Ahora vamos a hacer esto. Levantamos el ejemplar, pasamos el dedo y mantendremos el ejemplar en el brazo. ¿Para qué? Para evitar que tenga un arqueamiento demasiado elevado o pronunciado y podamos evitar problemas. Lo mantenemos en el brazo y de esta manera no lastimamos al ejemplar. De esta manera tenemos contenido al ejemplar. Este, al ser un ejemplar de cautiverio, suelen ser un poco más tranquilos. Nunca hay que confiarnos de un ejemplar en vida silvestre. Siempre hay que tener mucho más cuidado con estos ejemplares. Muy bien, la manipulación no debe exceder mucho tiempo. Por lo general suelen ser muy tranquilos, pero para no estresarlos es mejor mantenerlos un periodo muy corto. ¿Qué vamos a hacer para soltarlo? Vamos la mano derecha, con la que tenemos detenida el cuello del ejemplar, va a ser la primera que vamos a soltar una vez que ya esté abajo el ejemplar. Vamos a tomar también la parte de atrás de la cola, soltamos, pasamos y liberamos. Esta es la manera correcta de manipulación.